Buenas tardes en Córdoba. También hemos escuchado hablar hoy del rescate a la banca. Ha sido Comisiones Obreras la primera en sacar el tema y lo ha hecho para decir que el gobierno está tratando a los españoles como imbéciles. En el ayuntamiento de lo que se hablaba hoy era del cumpleaños del gobierno de José Antonio Nieto. Escucharemos dos versiones muy diferentes de lo que se ha hecho en ese tiempo en la ciudad. Y en la Diputación Provincial han dado el visto bueno a las subvenciones que van a recibir este año los ayuntamientos. Serán más de 3 millones de euros. Que no haya dinero para la educación. Que se estén anunciando y amenazando las pensiones y el sistema público de pensiones. Que la dependencia se recorte como se está recortando que se esté obligando a eh, sanear las administraciones públicas a través de despidos, que se estén recortando los salarios de la gente, que haya una reforma laboral que esté disminuyendo, disminuyendo tremendamente las condiciones de trabajo de la gente y reduciendo los salarios y que si estemos en disposición de pedir y aceptar la, in la intervención y aceptar el rescate con 100.000 millones de euros para dárselo a la banca. Al sindicato Comisiones Obreras no le ha gustado nada que el gobierno central haya pedido a la Unión Europea un rescate para los bancos españoles. Su secretario general en Andalucía lo califica como una grave irresponsabilidad y considera poco serias las explicaciones que hasta el momento ha dado Mariano Rajoy. Dice que el presidente trata a los ciudadanos como ignorantes e imbéciles porque pretende ocultar que serán esos ciudadanos los que tengan que pagar los 100.000 millones de euros de un rescate que según Carbonero se hará a cargo de la deuda pública porque aumentará el déficit con los intereses de ese gran préstamo. Sinceramente es indignante y algo increíble que se diga esto cuando aún todavía no se han anunciado cuáles son las condiciones, la letra pequeña que lleva aparejado el rescate que sin ninguna duda tendremos que pagar. Será a cargo de la deuda pública y los intereses de 100.000 millones deben ser bastantes. Para comisiones obreras, la consecuencia de todo esto debe ser una gran movilización, que todos los españoles se sumen a la manifestación que hay convocada para el día 20 y las que están aún por convocar, porque ya anuncian que no van a parar de protestar. Hay que decir no a que lo quiten todo, hay que decir que tienen que cambiar y que tienen que rectificar las políticas que se vienen haciendo y que nos están llevando a esta situación de recesión y a esta situación de tanta dificultad que en definitiva los únicos que los pagamos son los trabajadores y las trabajadoras. El secretario general hace además un llamamiento al Partido Socialista, le pide que no se muestre tan tibio y que comience a hacer una oposición más dura y más atrevida. Pero en Córdoba la actualidad informativa la acaparaba este lunes otro asunto. El día 11 era el señalado por el juez José Luis Rodríguez Laín para llevar a cabo un nuevo registro en la finca propiedad de los padres de José Bretón situada en las quemadillas. Se esperaba que acudieran allí algunos familiares de los niños desaparecidos y así ha sido. Alrededor de las cuatro y media han entrado en la parcela los abuelos paternos y diez minutos después lo ha hecho el abogado del único detenido por este caso, José María Sánchez de Puerta. Acto seguido, las cámaras captaban la entrada de la madre, Luz Ortiz, que le había solicitado al juez participar en este nuevo rastreo. Aproximadamente 15 minutos más tarde, tras la llegada de Rodríguez Leín, llegaba el furgón policial que traía a José Bretón. Todo ha transcurrido en medio de un gran despliegue policial y una gran expectación mediática después de que el juez se viera obligado a abrir el sumario tras filtrarse esta última actuación. Fue en esta parcela donde Bretón estuvo con sus hijos antes de denunciar la supuesta desaparición ese 8 de octubre. Y aquí ha buscado algún rastro la policía en numerosas ocasiones, aunque sin resultado. Ahora van a utilizar maquinaria pesada para intentar buscar algún habitáculo en el que el acusado pudiera haber escondido los cuerpos, siempre partiendo de la hipótesis de que los pequeños no estén vivos. Hay que recordar que en el último auto el juez relata que si lo que pretendía el encartado era causar el mayor mal posible a su esposa en despecho por la que consideraba humillante ruptura de la relación matrimonial, es evidente que la solución que menos problemas podría acarrearle era la de matar a sus dos hijos y hacerlos desaparecer, contando como contaba de un amplio margen de tiempo para organizar un pequeño habitáculo para dar cabida a lo que no eran sino dos pequeños bultos con un peso no muy superior a 30 kilos en total. Este es un nuevo intento por arrojar luz a un caso con una gran repercusión entre la ciudadanía. En el ayuntamiento hoy están de aniversario, hace un año, que el Partido Popular se hizo con el gobierno de la ciudad y es momento de hacer balance. El alcalde ha dicho que en este tiempo han conseguido generar confianza a los bancos y a los proveedores y que el consistorio sea una administración sostenible. Se ha puesto orden, ha asegurado José Antonio Nieto, tanto en el organigrama como en las cuentas, pero también reconoce que la situación sigue siendo tremendamente débil. El alcalde cree que después de un año de gobierno la situación del ayuntamiento de la capital sigue siendo tremendamente débil. Dice que su equipo ha trabajado mucho, pero que aún no se han visto demasiados resultados. De lo que sí está orgulloso José Antonio Nieto es de que se haya pagado 32 millones de euros a los bancos para liquidar deudas y otros 80 millones a los proveedores. Este ayuntamiento ya no es una administración morosa, ya no es una administración bajo sospecha, ya no es una administración poco recomendable. Al contrario, hoy el Ayuntamiento de Córdoba es un buen socio a la hora de realizar negocios tanto de crédito como de provisión, que es lo que desde luego eh, nosotros nos planteamos. Nieto ha destacado también que a estas alturas del año ya se haya ejecutado el 50% del presupuesto y que en las arcas municipales solo haya 7 millones de euros de déficit. Otro tanto que se ha apuntado el alcalde ha sido la negociación colectiva del convenio de los trabajadores municipales. Asegura que ha sido respetuosa pero que ha habido que eliminar muchos privilegios. Más responsable y más implicada con esos derechos de los trabajadores que la que, por ejemplo, acaba de hacer hace pocas fechas la misma Junta de Andalucía, sostenida por los dos grupos políticos que más críticos y más demagogos han sido con las propuestas que ha hecho el Ayuntamiento de Córdoba, y aplaudida por algunas organizaciones sindicales que también han tenido una actitud muy beligerante en su inicio de esa negociación colectiva. En cuanto a futuros proyectos, quedan pendientes, entre otros, Agrópolis, el MetroTren o el nuevo Centro de Convenciones. El proyecto de Centro de Congreso, tal como estaba concebido, era de todo punto imposible de ejecutar. El proyecto que hemos planteado es absolutamente viable y queremos que sea una realidad en el menor tiempo posible. El mayor lastre para la ciudad sigue siendo a reconocido nieto el paro. En Córdoba ahora hay 5.600 parados más que hace un año cuando él tomó el bastón de mando. Precisamente en el empleo se han centrado las críticas de Izquierda Unida, que también ha hecho su propio balance de este primer año de gobierno del Partido Popular. Su portavoz asegura que la alcalde ha mirado hacia otro lado al conocer las cifras del paro y ha recordado que Córdoba ha sido la segunda capital de provincia andaluza en la que más ha incrementado el paro en los últimos 12 meses. Solo le supera Jaén. El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida ha dicho este lunes 11 de junio que en este tiempo ha quedado demostrado que el alcalde no tiene proyecto de ciudad, que ha fracasado en la elección de su equipo de concejales y que ha estado más pendiente de los asuntos de su partido que de los de la capital. Pero sobre todo le acusa de no haber tomado ninguna medida para intentar bajar las cifras del paro. Pero lo más grave de esto es que el gobierno municipal, el alcalde, ha estado mirando para otro lado. Es como si esto no fuese algo que afectase al gobierno de la ciudad. Es que ni siquiera se ha sentado con los sindicatos o con empresarios, por lo menos a hablar del tema, ni con la administración central, ni con la administración autonómica. Ha desaprovechado un elemento que él mismo valoró como positivo al comienzo del mandato, lo ha desaprovechado y lo ha tirado a la basura, pero no ha buscado alternativa. Tejada habla de una partida de 32 millones de euros que se deberían haber empleado ya para crear actividad económica en la ciudad. Es que el gobierno municipal lo que está esperando es a dejar pasar el tiempo para hacer coincidir estos proyectos de inversión, estas inversiones, con el final del mandato. Lo cual sería absolutamente incomprensible y lo cual sería absolutamente condenable, que teniendo ahí 32 millones de euros se guarden para el final del mandato. En Izquierda Unida recuerdan que en el último año que ellos gobernaron el paro subió en menos de un 4%, pero que con el ayuntamiento bajo la dirección del Partido Popular ha incrementado en más de un 15%, un aumento que se ha disparado especialmente a partir del mes de enero. Al margen de las cifras, la coalición le ha recordado al alcalde las promesas que hizo durante su discurso de investidura y que no ha cumplido. Han hecho especial hincapié en las políticas culturales. Y desgraciadamente hoy la fundación córdoba ciudad cultural en la que están también las distintas administraciones está en un punto muerto este gobierno municipal ha tenido la facultad de todos aquellos ámbitos de todo aquellos espacio de todos aquellos eh, elementos o instituciones en los que se sentaban distintas administraciones distintos interlocutores para tomar decisiones lo ha ido llevando a una vía muerta a pesar de todo, Francisco Tejada le ha ofrecido diálogo y trabajo conjunto al gobierno municipal para resolver los problemas de la ciudad. Mientras tanto, en la Diputación Provincial todos los grupos políticos se han puesto de acuerdo para determinar cómo se va a repartir el dinero a los ayuntamientos este año. Se hace a través del programa de fomento y colaboración con los municipios y entidades locales autónomas, lo que hasta ahora era la acción concertada. La gran novedad es que la institución provincial no les pondrá condiciones, cada municipio decidirá en qué invierte el dinero que se le asigna. La Diputación Provincial va a dar subvenciones a los ayuntamientos de la provincia por valor de casi 3.300.000 euros, pero los criterios son diferentes a los que se habían utilizado hasta el momento. Todos los municipios tienen garantizado el 63% del dinero, pero después se aplicarán otros porcentajes que darán más puntos, por ejemplo, a los que tengan aldeas o a los de menos población. De esta forma, la diferencia entre lo que cobrarán las localidades más grandes y las más pequeñas se reduce. Un ejemplo, Lucena, la de mayor población de la provincia, recibirá 57.000 euros y Villaralto, la más pequeña, recibirá 39.000 que son garantizar una vez más el objetivo del reequilibrio territorial y la cohesión social de manera fundamental. De ahí esas mínimas diferencias comparativamente en el municipio más pequeño poblacional de la provincia de Córdoba y el municipio de mayor población, en el ejemplo que ha puesto nuestro vicepresidente de Villaralto y Lucena, con diferencias mmm, que no llegan a 20.000 euros, 58.000, 39.000. Hay siete apartados entre los que elegir para invertir el dinero. Seguridad y protección civil, cohesión social, bienestar comunitario, medio ambiente, cohesión territorial producción de bienes públicos preferentes y desarrollo económico y social. La novedad es que hay además otro apartado denominado actuaciones de carácter general que da libertad a los ayuntamientos a la hora de emplear la subvención sin condicionantes como venía ocurriendo hasta ahora. El programa se ha aprobado en el Pleno Extraordinario de este lunes. La idea es que en el del próximo día 21 se apruebe también el Plan de Empleo. Y la idea es también sacar en el Pleno del 21, si sí podemos, el Plan de Empleo para que todos los ayuntamientos puedan disponer de un plan que puede contribuir de forma decidida a dinamizar los ayuntamientos. Los planes provinciales irán inmediatamente después, para que antes de julio, previsiblemente, estén todos los mecanismos que contribuyen a la dinamización económica y social de los pueblos en funcionamiento. El equipo de gobierno ha destacado en todo momento el consenso con el que ha salido adelante este programa. En ese mismo pleno extraordinario, celebrado hoy en el Palacio de la Merced, han tomado también posesión de su cargo dos nuevos diputados provinciales. Se trata de María Jesús Botella, que también ostenta el cargo de concejal de familia y servicios sociales del Ayuntamiento de la Capital, y Fernando Priego, alcalde de Cabra. Durante su intervención, Botella ha agradecido la confianza depositada en ella y ha declarado su intención y voluntad rotunda de trabajar con todo el honor, la dedicación y la capacidad para mejorar la situación de los pueblos de la provincia. Por su parte, Fernando Priego ha insistido en que para él es un honor poder servir a los 75 municipios de la provincia con lealtad y vocación de servicio público. Ambos ocupan los huecos dejados por Rosario Alarcón y Adolfo Molina tras marcharse al Parlamento Andaluz. Tras jurar su cargo ante la presidenta de la institución provincial y todos los miembros de la corporación, han recibido la medalla de diputados provinciales y una insignia de solapa. Más cosas, en el PSOE dicen estar muy preocupados porque están viendo cómo aumenta el número de personas en paro a las que se les agotan las prestaciones. Por eso le han trasladado varias preguntas al Gobierno del PP a través del Congreso de los Diputados para que les digan qué medidas van a tomar para solucionar esta grave situación. Ante todo, quieren una promesa de Mariano Rajoy de que no va a suprimir la ayuda de los 420 euros. El nivel de cobertura por desempleo se está reduciendo de manera preocupante en los primeros meses del año. Está aumentando además el número de parados a los que se les agotan todas las prestaciones, una situación que afecta sobre todo a jóvenes y mayores de 50 años. Es la radiografía que hace el PSOE de la situación para la que atraviesa la provincia de Córdoba en estos momentos. Por eso quiere que el gobierno central diga públicamente que no va a suprimir la ayuda de 420 euros que creó en 2009 José Luis Rodríguez Zapatero para respaldar a estas personas. Lo que queremos es decirle al gobierno que si hay dinero para los bancos, tiene que haber dinero para los parados, que no pueden abandonar a su suerte a miles de personas, a miles de familias, que ya no tienen ninguna prestación por desempleo y que la ayuda de los 426 euros se tiene que mantener a toda costa porque es lo único que van a percibir miles de personas en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Rosa Aguilar ha destacado también que está aumentando de manera significativa el número de personas que solicitan la prestación contributiva por desempleo y cree que el Ministerio no está dando información sobre las razones reales de este incremento. Y queremos saber en nuestra provincia para tener una radiografía precisa de la realidad por la que pasan miles de personas de toda la ciudad y del conjunto de sus pueblos. Y es por eso que planteamos... ¿Cuántos despidos colectivos ha habido? ¿Cuántas sentencias judiciales en materia de despidos se han producido? ¿Cuántas finalizaciones de contratos que no han sido renovados ha habido desde febrero a mayo? Por último, la diputada socialista le ha preguntado al gobierno si va a prorrogar el programa Prepara que caduca en agosto. Se aprobó en febrero de 2001 para conseguir la recualificación profesional de los parados. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva celebrado ayer domingo 10 de junio. 1 2 8 12 28. Número clave el 9. Y el número premiado en el sorteo de la Once celebrado ayer domingo fue el 44441. 4 4 4 4 1. Y esta es la predicción meteorológica para mañana martes 12 de junio en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas en ligero a moderado descenso, más acusado en las mínimas, rondando una máxima de 30 grados y una mínima de 14. Los vientos soplarán del noroeste flojos a moderados. Y después del tiempo echemos un vistazo a lo que trae esta semana la agenda cultural. Con la agenda llegamos al final del informativo. Volvemos mañana puntuales a las 8. Ya saben que estamos en sus casas. Adiós.